Bueno, pues muy buenas a todos, como he dicho en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de la crítica, la review, mi opinión al fin y al cabo, de la nueva serie de Marvel Studios en Disney ⁇ que es Caballero Luna, Moon Knight. Así que, dentro crítica... Embrace the chaos. Pues como acabáis de oír, efectivamente acaba de terminar la primera temporada de Caballero Luna. La tenéis en Disney Plus ahora mismo, si queréis visionarla. Y en la nueva serie de Marvel Studios nos presenta un nuevo personaje, ¿no? Al universo Marvel, que yo, pues desconocía absolutamente, totalmente desconocido. Y, y, y es una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa y algo más distinto, con una mitología más distinta respecto a lo más eh, convencional dentro de UCM La verdad, para poneros en contexto, como siempre, sabéis que yo eh, sigo mucho M, eh, tenéis crítica de, yo creo que de todas las series, tenéis crítica, tenéis review de todas las series que han salido en Disney Plus de Marvel, de Marvel, o sea, de UCM, ¿no? Y, y a mí me han gustado, me han gustado, o sea, no hay ni una que yo vea un desastre, una porquería, una mierda, desde mi punto de vista. Pero siempre sabéis que destaco mis favoritas, que fue eh, WandaVision. WandaVision me gustó mucho. Mi favorita, que es Loki. Y otra que no me gusta tanto meterla en el carro porque es más de, es de animación, ¿vale? Entonces me gusta más diferenciarla, pero es Warif que a mí, sinceramente, lo digo en serio, me sorprendió muchísimo. Siempre voy a defender Warif pero sobre todo WandaVision y Loki creo que fueron las más potentes, ¿vale? Eh, aunque me haya gustado todas, repito. Me han, me han entretenido todas, todas, no me han disgustado ni una. Eh, Aquí es lo que voy. Eh, que esta Moon Knight le tenía muchas ganas por cómo pintaba, ¿vale? Por cómo pintaba, por cómo eh, Lucía el tráiler. Y ya os digo que me ha gustado. Pero antes de esto, de saber que me ha gustado, con, con, eh, qué es lo que no me ha gustado, perdón, vamos allá como siempre con el reparto y un poco la sinopsis. Pues bueno chicos, esta serie está eh, creada por Jeremy Slater, que me, ahora mismo no caigo, no caigo que lo que él ha trabajado, pero me suena mucho su nombre, Jeremy Slater, el creador del programa de televisión, como queráis llamarlo. Y eh, de compositor de la banda sonora, porque lo quiero destacar, tenemos a Hesham Nazi o Nazi que hace un trabajo para mí, de verdad, hace un trabajo realmente notable, realmente bueno y cumple muy bien, os va a gustar mucho la música con el tono de la mitología y las localizaciones que tiene la serie. En el reparto, ¿vale?, como protagonista tenemos a un actor maravilloso, para mí, de los mejores del momento, que es Oscar Isaac. Pues lo pudimos ver en Ex Machina, lo pudimos ver en Dune, lo podemos, ha estado en la saga de Star Wars también, lo pudimos ver en El Contador de Cartas, hay bastantes películas, una quizá no tan conocida, pero absolutamente trabajadas, ¿vale? Al menos desde mi punto de vista. También tenemos a un villano con otro actorazo, es un actorazo, me cae genial, que es Ethan Hawk. También lo pudimos ver en Sinister, lo pudimos ver en, en en... esta, ¿cómo se llamaba? En en Training Day, que es un peliculón, ¿no? Un actor, yo creo que todo el mundo conoce a día de hoy. Y hace poco lo tuvimos en The Northman, la verdad que está a tope este Ethan Hawk, haciendo de Harrow, ¿vale? Este Arthur Harrow. Y para destacar, voy a a mencionar a, digamos eh, sí la el interés amoroso la mujer la novia ya entenderéis la serie del protagonista que está esta Laila, que está interpretada por May Kalawi, o perdón perdón Kalamaui, Kalamawi, May Kalamawi, que la verdad que en los últimos episodios ya veréis cómo ella coge un poco de importancia a ver eh, bueno voy a <laughs> me quedaba ahí pensando digo a ver cómo arranco voy a deciros rápido vale muy rápido la eh, sinopsis un trabajador de un museo que lucha contra un trastorno de identidad disociativo recibe los poderes de un dios egipcio de la luna. Pronto descubre que estos poderes pueden ser tanto una bendición como una maldición. Y efectivamente tenemos a este Oscar Isaac eh, con un trastorno disociativo como pudimos ver en, en la película Múltiple de Menay Shyamalan con un maravilloso James McAvoy espléndido, arrollador su interpretación. Y estaba, de verdad, genial. Y obviamente pues tenemos este rollo que ya mucha gente como a mí, que yo me incluyo en ese grupo, pues nos puede llamar la atención, ¿no? De la personalidad múltiple, el trastorno disociativo de personalidad. Y llama mucho la atención si ya lo mezclas con eh, dioses egipcios, con caballeros de la luna, de que si una diosa de no sé qué. O sea, todo muy mitológico y la verdad que bastante llamativo. La serie, como he dicho, ya he dicho el reparto, he dicho... El... Esto es todo. A mí me ha encantado la serie. Me ha encantado la serie. Tiene seis episodios y esto sin spoiler. Va ¿vale? a haber un debate este fin de semana de esta serie y... Este vídeo sin spoiler, en el debate comentaremos los capítulos analizando los spoilers. Y es una serie, como digo, que tiene decisiones muy ambiguas, por decirlo así. Una serie que a todo nos va a gustar, aunque no deja de ser un producto de Marvel Studio asequible y muy disfrutable. Pero yo creo que mucha gente quizás está acostumbrada al tono más cómico, más familiar, más llevadero, puede no entrar con el tono de esta serie. Como digo, me estaba gustando mucho por la trama. O sea, la trama es. De verdad, para mí es increíble. Para, no digo que sea un pedazo de guión, ni obra maestra, ni este sentido, pero es que me estaba gustando cada capítulo más. Lo tengo que decir, cada capítulo me gustaba más y me estaba encantando. Tanto este Oscar Isaac, super, ya veréis la personalidad múltiple, cómo controla el cuerpo, las personalidades, cómo se va convirtiendo, ya veréis el traje, este caballero luna, no blanco, que parece una momia con los ojos vivos de la, la luz de la luna. Es impresionante el look del traje y la interpretación de Oscar Isaac, tanto de este Steven, Steve Grant, como Mark Spector, que son las dos personalidades que vemos en estos seis capítulos. También, obviamente, tenemos escenas de pelea que, a mi parecer, echan bastante curradas. Tampoco era, no sé, revolucionario como John Wick, pero tiene, comparando con otras películas de Marvel, comparando con bastantes películas de Marvel, tiene, de verdad, coreografía, para mí, muy bien pensada, donde los efectos visuales se integran bien. ¿Vale? Los efectos visuales en pelean, los objetos artísticos se integran bien y eso mola. También qué más deciros, el ritmo de la serie. Yo creo que es un ritmo que a nadie, lo digo de corazón, a nadie le puede aburrir o decir, bueno, la dejo de ver aquí. Creo yo, creo yo, hombre. Puede ser que no te enganche el primero ¿no? y, la, y la pare el segundo, pero si ya ha avanzado un poco hasta el cuarto así o el tercero, dudo que vayas a dejar la serie. Porque de verdad tiene unos acontecimientos que es que te van enganchando. Te van enganchando y yo estaba dentro cada semana, cada capítulo. Que a ver, es que sin spoiler es complicado, pero bueno, tenemos también, como digo, una música espectacular. Una música con unos tonos egipcios, unos tonos épicos. Al fin y al cabo parecía un poco épico, ¿no? Un poco de rituales así, de folclore. Y a mí me estaba encantando, sobre todo con, con percusión, ¿no? También unos coros de grito, ¿no? De grito como si fuera un ritual, como he dicho antes. Y funciona, la, la música funciona a las mil maravillas. Me ha gustado, lo he dicho antes, ¿no? La trama con, el, con los protagonistas. Me ha gustado el villano, Ethan Hawk. De verdad, le da mucha personalidad. Le da mucha personalidad y tiene momentazos que yo no me esperaba. Sabía que podía que ser un buen villano, pero joder, me ha sorprendido. En los últimos capítulos me ha sorprendido bastante. Otra cosa también que lo he dicho antes, el tono. De verdad, el tono. Por primera vez en tiempo, te diría, o de las primeras veces, Marvel, o sea, aprovecha los chistes o personajes en momentos adecuados. Cuando pega un chiste porque este personaje es más tímido, es más inocente y lo aprovecha. Yo, de verdad, tiene que haber alguno por ahí, pero es de las, de, en serio, de las pocas series, de los pocos productos de Marvel que no estaba diciendo, joder, qué vergüenza, ¿no? O, o qué cringe, qué vergüenza es, de hecho, venga, el chiste, o, o el personaje cómico, quítalo, para nada. Eso es un punto a favor porque lo critico en la mayoría de productos de Marvel, que es que lo odio, como se pasan con el tono este de comedia, ¿no? Pero, pero aquí está muy bien, es que está muy bien, y ya veréis la mitología y cómo te va absorbiendo, te van atrapando, no sé, eso está muy bien, eso está muy bien, y hace para mí que sea una serie notable. Vamos con lo negativo, chicos, lo negativo. A ver, a mí, como lo digo, me pasa mucho con, lo, con las series de televisión, por eso soy más de películas, ¿no? Me pasa mucho con las series de televisión que siento mucho que estaban dejando cosas para la temporada 2, ¿no? Como que digo, esto aquí lo dejas in, in, por, in, inexplicado, por así decirlo, o no lo desarrollas tanto y quieres dejarlo para, a perspectiva de futuro, ¿no? Otra cosa también es esta Laila, su interés amoroso, que puede parecer que la, que la serie lo ejecuta bien, la relación, ese conflicto emocional con... Con su pareja, digamos, ¿no? Y, y parece que sí, pero a mí no. O sea, tiene muy pocos minutos. Es verdad, tengo que decirlo, ¿eh? Que los el último capítulo ya está espectacular con lo que pasa con ella. Y tiene algún momento ahí de terror. Porque la serie tiene un momento de terror, en momento aventurero tipo Indiana Jones en criptas y tal. Tiene algún momento ahí que ya está muy bien la La actriz cumple, para mí cumple bien, pero el personaje, el personaje a mí no me ha calado, no me funciona tanto su, su relación o tan, tan enamorada que sea del protagonista, de Oscar Isaac. Eh, ¿Qué más decir? Los efectos visuales. Esa era para mí... Es, o sea, es histórico que vaya a decir... <laughs> en un producto de Marvel, siempre critico, obviamente, la fotografía puede ser muy plana, los cromas a veces se notan mucho, no hay quizás mucho curro en la dirección, pero en esta serie no es tanto la dirección sino los efectos visuales. Yo creo que aquí, no sé por qué, me da la sensación, ojo, no lo sé, con certeza, ¿vale? Me tiro a la piscina, que han echado mucho menos presupuesto, como que hay... Menos dinero invertido en los capítulos. Yo digo una cosa, sin spoiler, tranquilo que no voy a decir nada. En el último capítulo vais a flipar, al menos yo, ¿eh? a lo mejor soy yo muy fan muy, muy fanboy de estas cosas, ¿no? De, de la ciencia ficción. Pero yo he flipado con los efectos visuales. O sea, cantan un poco porque es televisión y al fin y al cabo sabes que son... ¿Me entendéis, no? Pero yo comparo el capítulo 1 al quinto y digo, hay graves, graves, cuando digo graves, gravísimos problemas de efectos visuales. Y en el último... En el sexto os prometo que yo estaba diciendo, joder, que he pulido este escenario, que he pulido esta criatura, que he pulido el traje, es que el traje es maravilloso, va a haber el traje es maravilloso y de los mejores trajes del UCM de un superhéroe, sin ningún tipo de duda, en, a nivel vestuario, pero, que muchas veces hey, pero me entendéis, a nivel de diseño, ¿no? Y, y es eso, pero es que lo, la serie de corazón, mmm, aquí hay que, hay que decirlo, hay que destacarlo como punto negativo, porque estás, estás metido en la historia, estás diciendo, guau, ¿qué, ¿qué le pasará ahora? Qué interesante, o, o qué papelón de Oscar Isaac, ¿no? O, Estás está metido en el drama que te, te puede estar contando. Y ves que hay unos cromas y unos efectos visuales de, eso sí, de PlayStation. O sea, no, no como cuando dicen a veces de otras películas, no, pero eso sí que era de Play 2. De Play 2, no siempre digo, pero de verdad se nota mucho. Se nota mucho los cromas. Mmm, ya ves, no quiero hacer spoiler, pero hay criaturas. Hay alguna criatura por ahí, ¿no? También alguna explosión, lo típico que puede ser... Lo, pero sobre todo los cromas, los, algunos escenarios. Y eso es todo en los primeros capítulos, sobre todo, ¿vale? Así que... ¿De verdad. O sea, no me ha impedido que la serie la disfrute muchísimo, pero sí ha intervenido en el, ¿cómo decirlo? En el disfrute personal de cada capítulo. No sé si me entendéis, ¿no? Que me ha, me ha impedido eh, meterme más, pero la serie me ha llegado a atrapar, me ha llegado a gustar, me refiero. No, la, la, no para calificarla perfecta, por eso digo por los efectos visuales, pero sí me ha gustado mucho, ¿vale? Sí me ha gustado mucho. Así que... Yo sin spoiler voy a, haciendo un repaso, os podría decir, eh, interpretaciones absolutamente notables, o sea, comparando con varias de UCM que suelen echar bien, pero comparando con otras, absolutamente notables, unos caraysa que se sale, una, un, ya sabemos que es un actorazo, no es nada nuevo, aunque mucha gente se sorprenda, pero unos caraysa que dan solo por él, merece la pena echarle un vistazo a la serie, y, y qué más, y la trama, de verdad a mí la trama me ha encantado, yo sé que mucha gente diría, vaya fumada, esto... ...con pinzas, está con pinzas, esto no lo entiendo, no sé qué... A mí, me ...a mí me ha atrapado, a mí me ha atrapado... ...y ya veréis lo que pasa cuando él se despierta en un sitio... ...que parece que no está ahí, cuando él se cree que todo es un sueño... ...es que no puedo decir nada, porque son sorpresas... ...que se van descubriendo con el encanto, ¿no? ...de los capítulos y de cómo avanza el ritmo de este, de este show de televisión. Mm, como digo, Oscar Isaac, música espectacular... ...trama para mí súper dinámica, eh, súper interesante... Mm, ...que va al grano, va al grano la serie... Y, y un tono sobre todo eso es lo que iba a decir un tono que por primera vez te están contando algo sin tomárselo a cachondeo por me he colado he dicho por primera vez pero me entendéis de las pocas veces porque es que últimamente es así es que últimamente es así es que todas las películas pues un proyecto aquí una eh, comedia en la batalla final comedia los grupitos está interesante grupitos parejas de superhéroe tiene que estar la chica la me entendéis no pero pero aquí no se sé, siento que funciona todo bien no o sea, menos el efecto visual y alguna cosa, siento que Oscar Aixa está comprometido con el papel, siento que esta serie puede llevar a más y que este caballero luna, joder, pues, no sé, muy interesante, da para mucho más. En serio, yo he disfrutado muchísimo la serie y comparando con otros productos de Luceme, así lo digo, le voy a dar un 8. Como le di más o menos el libro de Boafed últimamente, que no son para mí excelentes, pero para mí es una serie notable. Y yo, joder, pues me ha atrapado más que Ojo de Halcón, que funcionaba. Ahí tenéis la, la crítica, me gustó Ojo de Halcón, pero la vi más simple. Me ha funcionado más que Falcon El Soldado de Invierno, por ejemplo. No sé, es que estaría, pues estaría esta peleando para mí ahí, ¿no? Con WandaVision, Loki, estaría ahí en el, en el podio esas tres. De serie, hablo solo de serie, no me gusta compararlo con películas. Pero ya os digo. Me ha encantado, me ha encantado y no me voy a extender más Así que este fin de semana os espero para el debate Porque hablaremos de los momentos importantes Hay mucho, hay mucho aquí que comentar Y joder, pues no hice creo de Hawkeye O de, la de las últimas series No sé si hice debate Pero esta yo creo que lo merece y va a estar muy interesante Chicos, espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que siempre os leo comentarios eh, Vuestras opiniones de la serie Os ha gustado, nos ha gustado Vuestra favorita serie de Marvel ¿Qué os ha parecido este Moon Knight? Este Caballero Luna, porque a mí de verdad sin conocerlo ya, mínimo ha conseguido que me enamore de él, no que me atrape, que me interese, sobre todo que me interese. Y eso ya es más que un, es más que un acierto mayúsculo. No me echando más, no os doy más la chapa, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Seguí viendo muchísimo cine. Adiós.